Hola, bienvenidos de nuevo a la gente que está entrando. Sí, ahora debería andar bien si la transmisión anterior simplemente se chingó, no había manera. La podía retomar, pero se estaba pausando cada rato, pasaba como unos 2 minutos y se moría de nuevo. No sé por qué, simplemente se chingó. Ahí volví, volví. Hoy se chingó y volvió de nuevo. Se chingó y volvió de nuevo. Voy a acercar mi router. Lo tengo al lado mío. Ven para acá tú. Quédate aquí, al lado mío. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se me está escuchando? De momento sí, de momento está bien. Si yo aquí yo lo puedo ver en el mismo YouTube donde le estoy streameando a ustedes. Aquí si esto me empieza a cargar, si me empieza a salir un circulito de carga, es porque se chingó. Pero por el momento estamos bien. Ya, pongámonos a dibujar antes de aprovechando. Ya está estable. Hola Juan, bienvenido. Al menos por el momento está estable. Ya, pongámonos a dibujar antes de que voy a estar revisando. No tengo dos pantallas, pero voy a estar revisando constantemente el chat para. Para. Nico, si se corta, háblame por Discord. Me va a salir al tiro el numerito en rojo. Si lo veo es porque la cuestión se cortó. Empiezo a vigilar. Sigamos dibujando porque tenía pensado eliminar la otra transmisión, pero hay varias cosas que expliqué acá que igual son interesantes. O sea, igual son interesantes de aprender al momento de estar haciendo Live 2D. Entonces yo creo que con el pelo que acabo de diseñar, exceptuando esta parte, al menos con las partes de acá, los laterales, me voy a quedar. Porque la verdad, encuentro que el dibujo, las partes laterales se ven bastante bien. Aunque sea muy desordenada. Yo creo que voy a dejar con dos cachos nomás. Porque se ve como muy despeinado. O como... Porque... Mientras ustedes cuando están haciendo un dibujo, mientras más cachos agregan, mientras más pelito agregan, parece que el pelo estuviera más separado. Entonces da a entender dos cosas. O la persona se acaba de bañar hace poco porque es como que se te parece junto al pelo, o el pelo está muy desordenado. Y en este caso aparenta estar muy desordenado, así que probablemente elimine este y lo deje como uno solo. Vamos a usar este de guía para crear otro. Al fin de cuentas el line art irá haciendo una que otra cosa hasta quedar conforme. Entonces vamos a ver, no lo voy a hacer más abajo, pero lo voy a hacer un poco más. A ver, y si hago esta curva para acá, saco para allá. Hago como esto, a ver. No, no me convence. No sé si la curva tiene que ser esta, pero no voy a hacer tan curva y voy a hacer solo dos nomás. Uno, dos, para arriba. Sí. Con tres es mucho. Ahí. Como dice el dicho, tres son multitud. Ahí, perfecto. Sigue con dos nomás. Con dos va a ser suficiente. Y el segundo no tan largo. El primero va a ser más grueso. Así, un mechón entero pelo. Total, después los mechones se hacen pintando. O sea, el que parezca pelo, como está acá, como estoy acá yo mismo, se hace con el sombreado y el coloreado. El coloreado que hice aquí fue bastante simple, la verdad. Pero yo tengo el coloreado que suelo usar, que suelo tener yo usualmente, un poco más complejo de lo que está acá. Aquí simplemente fue sombra, segunda sombra, oscurecer algunas partes de las propias sombras, después un poquito de luz así bien simple y un degradé por debajo de un color distinto que es lo que se suele hacer en las ilustraciones. Por lo general las sombras se suelen colocar con otro tipo de color, se suelen complementar con otro, pintando con el color que más a gusto te parezca. Al principio lo había pintado morado, pero después me decanté con el rojo porque al fin de cuentas el personaje, sus colores predominantes son el celeste y el rojo. ¿Todo bien, cierto? Todo bien. ¿Qué desagradable BTR? ¿Cómo me odia? Ya, entonces prosigamos aquí y hacer una curva. Eso es lo otro. También es algo que iba a explicar. Aquí el dibujo, al menos el dibujo estilo anime. Usted tiene, al igual que los kanji, se hacen a trazos 1, 2, 3, 4. El dibujo más o menos agarra la misma idea. Y todas estas líneas se hacen a un solo trazo. Uno tiene que acostumbrarse, al menos en este estilo, uno no hace esto, no va como
como de tracito en tracito, complementando toda la línea, haciéndola de a poquito así. Esto no se hace. Aquí al menos en el estilo dibujo tipo japonés, tipo anime, manga y todo eso, se suele dibujar a un puro trazo. Quien esté practicando tu tableta y quiere hacer este estilo de dibujo, tiene que acostumbrarse a hacer las líneas de un puro trazo. De hecho, es normal hacer una línea con Z, línea con Z, línea con Z, línea con Z. Es muy normal. Entonces, aquí, esta la voy a hacer para allá. La voy a hacer un poco más gruesa. Por ahí. Aquí una segunda línea, un poco más lateral. Ahí sí, un poco más. Ese era el tema, era un poco más hacia adentro. Ahí. 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 Y esa un poco más, no tan baja. Ahí. Aquí probablemente lo que quiera hacer yo es esto. Ahí mejor. Un mechón no tan al medio. Un poco más para el lado. A ver. Por ahí puede ser. No, muy largo. Ahí. No. A ver. Porque este mechón tenía que terminar aquí. Entonces. La idea inicial es esta. Esta idea inicial, tener un mechoncito que vaya al medio. Así que no sé si le haga algo en específico o simplemente haga un mechón que vaya al medio así tal cual. Y con el coloreo le haga algo especial. Eso es lo que no sé todavía. No sé si quiero hacer esto, por ejemplo, aquí. Puedo hacer esto, por ejemplo, acortar y tirar un mechón más largo. Y de ahí tirar el otro más lado. Puedo hacer eso, por ejemplo. Que es probablemente con lo que me voy a quedar. Probablemente voy a hacer eso. Ahí. Ahí. Y ahí. Sí, me voy a quedar con esa idea. Ahí este mechón de la parte de arriba también lo voy a conservar. Lo voy a hacer un poquito más largo así para arriba. Y voy a copiar la idea que tengo acá nomás. Voy a hacer un copy paste al lado, lo voy a hacer bien simétrico, ¿no? ¿Ven? Copiar, pegar, control C, control B, control T y voltear horizontalmente. Y para no moverme tanto para arriba como para abajo, esto es apretar al menos en el 6, control shift y la flecha para el lado y te mueves solo. Entonces, como voy a quedar con esto, lo único que hago es juntar las capas una con la otra. Y aquí al menos el pelo, esta parte ya está lista para hacerle el line art definitivo. Porque aquí esto ya no lo necesito, así que lo borro. Te va. Esta capa tampoco la necesito, así que te va. Y me voy a quedar con este pelo. Aquí está la cara. Voy a... Para fuera el sitio, ahí está. Aquí veo cómo se ve y veo que queda bastante bien. Estos mechones probablemente los saque. No me están gustando cómo se ven. Sí, ahí yo creo que se ve bastante bien. El cintillo entonces llega por acá. El cintillo va a estar ahí. Y aquí se va a ir del pelo y va a aparecer por acá de nuevo. Este mechón tiene que estar un poco más largo. Tiene que ser por ahí. Pero más curvo. O por ahí mejor. A ver, quiero ver primero hasta dónde llega la cabeza. Necesito el resto del pelo. ¿Dónde está ahí? Aquí está el resto del pelo. Entonces está por ahí. Igual puedo hacer este pelo un poco más largo, pero la idea no es hacerlo tan grande. Porque si no se vería con la media felpa, la media peluca. Pa, esa capa no era la que quería ocultar, era esa. Entonces, probablemente lo que haga yo es partir un poco más de acá y subir un poco más curvo. Ahí. Pero en una nueva capa para después copiar, llegar a copiar y pegar y tirarla al otro lado. Entonces quiero subir un poco más curvo. Puede ser por ahí. Y así aprovecho y hago esta un poco más curva también. Ahí. Sí, eso me gustó. Entonces agarramos acá. Borramos esta de acá. Que es la... Bueno, a ver. ¿Cómo se veía antes? Así se veía antes. Y así se ve ahora. Según la... Considerando la cara. Y considerando que acá tengo que dibujar unos pelos que van por debajo. Porque esto, como les dije anteriormente, esto va a ser un vaivén, entonces esto se va a mover y esta parte de acá atrás se va a ver un poco, entonces aquí tiene que haber pelo. Sí, probablemente lo deje ahí nomás. Este, ya sé lo que voy a hacer. Esta de acá la voy a editar un poquito. Control T. Ay, me equivoqué pestaña. Claro, no están juntas. ¿Por qué las separé? Ni idea. Ahí está. Ah, pero voy a aprovechar de que... Sí, voy a aprovechar de que no están juntas. Ahí está. Entonces,
Lo que voy a hacer es envuelvo esta de acá, olvidándome el otro brazo, aprieto control T y voy a, con el control voy a ampliar un poco para acá, pero esto lo voy a conservar donde estaba. Entonces quiero que la línea esté un poco más curva. A ver ahí. Sí, perfecto. Entonces ahora hago lo mismo en el otro lado. No tiene que quedar exactamente igual, no tiene que ser total y completamente simétrico, si al fin de cuentas el pelo no es simétrico. Entonces esta iba un poco para allá, y esta la encurvo un poco para allá. No tiene que quedar exactamente igual, si total. Ya, perfecto. Entonces ahora sí la junto. Va, creo otra línea que nada que ver. Ahí sí. Ahora la junto. Este le subo un poquito el pelo para allá. Y aquí va a haber un poco cintillo que va a traspasar, que se va a ver acá, como la parte final del cintillo. Ahí. Entonces por este lado hago lo mismo. Aquí el cintillo baja otro poco. Está muy curvo. Como siempre, si algún, al menos como este no es el liner definitivo. Aquí yo puedo editar las cosas con el control T, pero hay que tener cuidado porque cuando esto uno las pone curvas y después la aprieta, si, fíjense lo que pasa. A nivel más minúsculo se empieza a ver de manera distinta. Se empieza a ver como un poco menos fluido, fíjense. Se fijan como que hay unos entrecortes de píxel. Eso pasa cuando giras. Entonces, tienes que, cuando quieras hacer el liner definitivo, este tipo de cosas con control T no las puedes hacer. El trazo te tiene que salir a la primera. Ahora yo lo estoy haciendo porque no es el liner definitivo, porque si no después te quedan este tipo de cosas y al momento de colorear esta parte se ve fea. Mira, vamos a colorear, entonces colocamos una capa por debajo. El color muy fuerte, ahí sí. ¿Vieron? ¿Se fijan cómo esas partes se notan mucho? Destacan mucho. Y una acumulación de ella a un porcentaje no muy alto, se empiezan a ver. Empieza a no quedar del todo pulcro, especialmente cuando aquí se junta un color con el otro. Por ejemplo, borremos acá. Aquí vamos a pintar esto. Imaginemos que arriba tenemos otro color, en otra capa distinta. Imaginemos, pasemos ese. Entonces quiero pintar allá. Oh, qué raro. Ah, porque estoy con goma, sería ridículo. Yo decía, ¿por qué no estaba pintando si estaba con goma? Entonces yo quiero pintar acá. Y de repente, aquí, en las juntas, hay veces que el color se traspasa, este de acá, baja un poco y se traspasa para acá. En esta, justo en estas partes que el liner no tapa bien. Especialmente cuando el liner tiende a ser más fino. Cuando está aquí en las partes de las puntas. En esta parte de acá que el liner se hace más fino, es donde este tipo de errores, al apretar el control T, se nota más. Entonces, por eso, ahora que yo estoy trabajando en el liner no definitorio, yo puedo usar sin problema para que quede bien el control T. Pero hay que tener cuidado cuando uno lo quiere usar cuando está haciendo el liner definitivo. Buenas, Juan, ¿cómo estamos? Entonces, al menos me alegra que, al menos me alegra uno que haya gente y dos que el BTR ya no me esté troleando. Y espero que igual estén aprendiendo algo. Lo otro, también para el que quiera, probablemente si de repente alguien quiere tener su propio avatar que se mueva y todo, es muy probable que abra alguna especie de comisión. Así, por ahora no, porque tengo que hacer este y tengo que hacer otros dos más. Aunque, como dice el dicho, con la plata baila el mono, así que si de repente me pagan así una cantidad considerable de dinero, puedo priorizar sus trabajos. Pero onda, por el momento, puede que cuando termine, porque tengo que hacer este Live 2D y tengo que hacer dos más. Una vez que termine esos dos, probablemente habrá comisiones. Y puede ser tanto comisiones de dibujo, así no sé, quieren tener una imagen suya en su propio chibi. Por ejemplo, por acá le hice un chibi a alguien. Este se lo hice a una persona. Lo hice a él mismo. Entonces, de repente, si se quieren tener a ustedes mismos en chibi o en algún otro dibujo, si quieren que dibuje algo, también es muy probable que pronto habrá comisiones. Por si les interesa. Uy, que tengo atrasado el. Voy a poner más en directo. Ahí sí. Uy, que tenía atrasada la transmisión acá. Que esta transmisión de guía aquí me sirva más o menos para ver en qué parte estoy quedando. Como dice el dicho, al menos acá en Chile así se dice: con plata baila el mono. Así se dice acá, no sé si estará ese mismo dicho en otros países. Con tal que, volviendo al dibujo.
Estoy viendo que esta distancia es muy corta con relación a esta otra, ¿o no? Esto es súper fácil de ver. Creo una nueva capa. Hago la línea ya. Ahí sí. Apreto control T y la traslado. Y no, son del mismo grosor. De hecho, le pongo ahí. Por un momento pensé que era... Ay, por un momento pensé que estaba... Esta parte acá estaba más delgada que la otra. Y no, debe ser donde... Esta línea está terminando muy abajo. Tengo que terminarla como más arriba. Ahí sí. Entonces, el pinche llega por acá. Esto creo que tiene que ser un poco más grueso también. Porque recordemos que... Haciendo visible dónde está... Esta cuestión tiene unos cuernitos de alce. ¿Recordando? Así que probablemente el pinche también lo baje un poco de altura. Recuerde que este liner no es el definitorio. Es solo un liner guía, pero más preciso que el primero. Es para guiar dónde están las cosas y un montón de cosas. Es como el antes definitorio. Al menos yo cuando haga el definitorio no va a distinguir, no va a ser muy distinto de lo que estoy haciendo acá. Aquí probablemente hasta por acá más o menos, cuando esté pintando, pase la goma para arriba con una cierta menor densidad y un tamaño mínimo grande, pase la goma para arriba para que esto quede como más transparente, como está tapando parte del ojo. Cosa así, borro para arriba, pero no borro todo, para que quede un poquito de transparencia. Voy a borrar tanto el liner como el color que haga acá, para que tenga algo de transparencia, pero que no sea transparente total, cosa que se vea tanto el pelo como el ojo. Y claramente esto también va a tener su propio vaivén, que se mueve de un lado a otro dependiendo. Aquí en el face rig se puede ver bien dependiendo. ¿Se fijan cómo se mueve este pelo? Si se mueve para allá o para allá. ¿Fijan cómo estos cachitos se mueven? Eso, todo eso se programa. La verdad no es difícil. Es latero, pero aprenderlo no es difícil. Aquí le voy a explicar todo. Aprenderlo no es complicado, pero sí es harto trabajo. Yo creo que en hacer todo desde cero, así desde el... No, desde que ya tenía que crear el modelo, porque crear el personaje me tomó como... Yo creo que me habré demorado como un mes. Sí, de hecho, por eso es que el computador yo lo recibí en diciembre y empecé a hacer live en febrero. Porque entre diciembre y enero me dediqué a crear el personaje y entre enero y febrero me dediqué a hacer el personaje. A dibujarlo, pintarlo y programar el Live 2D. Así que la verdad es un proceso bastante extenso. Como yo ahora ya sé cómo hacerlo, no tengo que aprender tanto, pero... Pero en su tiempo sí, tuve que aprender harto. Especialmente cómo se movían las cosas, qué movimientos programar. Ya, sigamos. Entonces, ¿dónde tengo el resto de capa de pelo? Aquí está. Entonces, ese pelo probablemente yo lo hago, la cabeza la hago un poco más grande. Pero para poder hacer la cabeza, no la cabeza en sí, sino el pelo. Tengo que, para ver cómo se conservan las proporciones con respecto al resto, tengo que volver a hacer visible todo. Este pelo... Le dije, esta es la ropa antigua que tenía y esta es la nueva. Mira, es el cinturón. Ya. Está el polerón, la falda, los pies, los zapatos, todo. Ya. Lo que pasa es que si aumento mucho el volumen, esto tengo que ver cómo se compensa en proporción total con el resto del cuerpo. Por eso que quiero ampliar un poquito el volumen de la cabeza, del pelo que está por detrás, pero tampoco quiero que sea muy exagerado. Aquí está. Entonces yo lo que tengo que hacer es selecciono esta parte de acá, pero deselecciono todo lo que está por acá dentro. Control T. Y ahora si nos fijamos, movemos solo el pelo que está por detrás. Entonces esto lo voy a agrandar un poco, pero no tanto. Aquí ya se está agrandando mucho, entonces en esta parte lo voy a achicar un poco. A ver, por acá. No. Está complicado. No voy a poder editar el pelo. No se va a ver bien. Lo que tengo que hacer es achicar un poco esta parte de acá arriba. Lo que puedo hacer sí es subir un poco el pelo. Eso puedo hacer. Subirlo un poco. Pero agrandarlo sería como un poquito nomás. Yo creo que por ahí nomás. Entonces, algo tengo que hacer con estos cachos. Igual el pinche creo que lo hice muy... O sea, el cintillo creo que lo hice muy alto. ¿Dónde está el cintillo acá? Creo que lo hice muy alto. Entonces por eso. ¿Dónde está el cintillo aquí? Aquí está. Vamos a... Que esta capa me está confundiendo mucho. Aquí lo que tengo que hacer un poco es... Esto está cubriendo todo, ¿cierto? Sí. Agarro esto de acá.
Este de aquí, por acá, por acá, por acá. Y lo que voy a hacer es bajarlo un poco. Ahí, tableta. Dios mío, tableta. Ahí sí. Voy a bajarlo un poco. Por acá. Y lo otro que voy a hacer también es esta parte de aquí. Agrandarla a como debería estar. Control T. Voy a bajarlo un poco. Y de aquí también otro poco. A como debería ser. Después claramente esto yo me voy a preocupar que se quede en un ángulo correcto, porque ahora está como muy en curva para allá, como que debería girarlo un poquito, pero después de eso, cuando esté haciendo el liner como corresponde. Ahora lo único que estamos haciendo es esta parte está muy ahí sí. Ahora lo único que estamos haciendo es generando toda la estética, haciendo que se visualice todo. Eso también hace que estos de acá bajen un poco. No te deformís, quiero que te bajes. Ahí sí. Control D. Y también control T. Baja. ¡Ay! Complicado. Ahí sí. Complicado mover cosas cuando son muy pequeñas. Control D. Bueno, sí, acabo de apretar control S. Importante estar apretando control S porque tanto el Sai como el Photoshop no tienen auto guardado. Entonces es importante estar apretando control S. Entonces, este mechoncito lo bajamos un poco. Ahí. Este sigue muy arriba, así que lo vamos a bajar entero un poco. Ahí. Control D. Y ahora vemos cómo el pelo queda con el pelo completo. Ahí sí hay un poco más de espacio. ¿Dónde está el pelo completo? Ahí sí, ya, pero quiero hacer un poquito para el lado. Ahí. Fíjense que ahora hay un poco más de espacio acá. Yo ahora esta línea la puedo hacer un poco más para allá. Chuta, ahí sí. Esta es la capa correspondiente, sí. Ahora esta línea, en vez de hacerla tan para allá, la puedo hacer un poco para allá. Ahí. Y lo mismo con esta. Entonces yo voy a dejar esa capa visible, pero le voy a bajar la opacidad a todo esto. ¿Esta capa qué tiene? Esta capa no tiene nada. La fusiona. Fusiona. Y lo que voy a hacer yo ahora es crear todo el pelo que va por detrás. Entonces, para que no me interrumpa tanto, ahora sí tengo que volver a ocultar toda capa que no sea el pelo, tengo que volver a ocultarla. ¿Qué es esto? Manos y piernas, zapatos, falda, el identificador, camiseta, hebilla, cinturón. Y eso es parte del propio pelo. Yo decía, ¿por qué se veía parte de la falda? No, era donde termina el pelo. Entonces toda esa capa está oculta. Y ahora tengo que crear que se vea el pelo atrás, que se vea bien, hacerle una buena terminación acá, hacerle unas buenas puntitas aquí, que no sea tan al lote como que si fuera pelo de. Como que si fuera pelo Super Saiyajin. O la terminación de la falda de algún fantasma. No, tengo que hacer que se vea, tengo que hacer que parezca pelo. Entonces, en esta capa solo tengo el pelo de por abajo. Así que voy a hacerlo en otra capa, el pelo por arriba. Aquí no hay mucho que editar, la verdad. Así que lo único que voy a hacer, como este no es liner definitorio, voy a copiar y pegar nomás. Voy a copiar toda esta parte de acá, la misma que estaba por acá. Como aquí no hay mucho que editar, la verdad. La forma de la parte de atrás pelo casi siempre son todas iguales. Me estoy equivocando. Quiero agregar, no, ahí sí. Quería agregar, no quitar. Ahí sí. Entonces voy a copiar, pegar. Control T no es. Es mover esta para arriba. Ahí sí. Y la fusiono. Entonces. Ahí tengo eso. Que es la misma. Ya, ahora sí ya no necesito esa capa ni. Ya no necesito esa capa. Ahí. Voy a estarlo lento mostrándose. Pero sí necesito ahí abajo. ¿Dónde está? Ahí está. Ah, que es la misma de arriba, por eso. Vamos a bajarle la opacidad entonces un poco más. Ahí sí. Entonces ya tenemos esta. Entonces de aquí. Yo lo que puedo hacer es que vaya bajando un poco. ¿Hasta dónde baja? Vamos a marcar hasta aquí baja. Hasta aquí allá, hasta allá, que casi no lo veo. Deja acomodarme un poquito. Ahí sí. Entonces, lo que voy a hacer, no quiero que este pelo quede tan así como tan curvo. Entonces vamos a hacer que se extienda un poco por acá. Vamos a borrar esta aquí. Ah, por eso. Ahí sí. Vamos a borrar esto acá. Y quiero que baje nomás. A ver, ahí. Ah, ahí sí.
Me cuesta un poco. A ver, ¿qué personaje que yo recuerde tenga el pelo largo? ¿Alguien me ayuda con algún personaje de anime para buscarlo para que tenga el pelo, largo para ilustrarme en Google? Que en este momento no me puedo acordar. Personaje que tenga el. Necesito ver pelo largo para ver cómo quedan por detrás. Puta, en este momento no me acuerdo de ningún personaje que tenga pelo largo. Puta, Sakura de Naruto tenía pelo largo, pero probablemente cuando busque van a salir por imágenes después de que se lo cortó. Ay, no se me viene a nadie en la memoria. ¿Y a ustedes no se le viene ninguno? ¿La misma de Naruto? ¿Tenía el pelo largo? ¿O alguna Reginata? Ah, de adulta tiene el pelo largo. Ya. Revisemos. Mechitas por allá, mechitas por allá. Este tiene el pelo largo por ahí. Ya. Pelo largo cae más derecho, no cae tan en curva. Sí, cae más derecho. Ahí está. Esta imagen me puede servir. El pelo cae más derecho y hay un corte en curva. Aquí está cortado, no cae en punta, cae en curva, claramente, porque el pelo está cortado. Aquí tiene un corte. ¿Vieron? Esas cosas necesito ver. Ya. Sí, me sirve, me sirve. Ya, alguna idea me hago. ¿Algún otro personaje? Bueno, sí, ahí lo estamos viendo. Hinata tenía, cuando era grande tenía el pelo largo. Sí, cuando era cabra chica tenía el corte casi de pelela, pero sí, de adulta ya en Boruto sí tiene el pelo largo. Y en Naruto también, pues en Naruto Shippuden. Y en Boruto tiene el pelo largo. Sí, alguna idea ya me hago. Estaba haciendo el pelo demasiado curvo y el demasiado desordenado. Estaba haciendo el pelo demasiado como Ranga de Sento Gakuin. De Murenase Sento Gakuin. Estaba haciendo el pelo un poco así. Y probablemente no lo haga que caiga tan largo. Entonces este pelo debería caer ahí. Y debería tener un corte ahí. Este pelo debería caer ahí. Ahí más o menos. Y debería tener una especie de corte curvo. Ahí completo. A ver. Esa línea la voy a hacer honra para cuadrarla bien. Más un poquito más curva. No tan curva. A ver ahí. Ahí sí. Pero la vamos a cuadrar bien. Entre el inicio y el final. Ahí, pero. Ahí sí. Un poquito más baja. No sea tan curva. Esta es la curva que voy a usar para guía del pelo. A ver ahí. Sí, perfecto. Entonces esto lo sacamos un poquito. Aquí tenemos esta capa. Aquí borramos esto porque no vamos a terminar allá. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar las terminaciones aquí en un pelo cortado en curva. Entonces aquí todos los mechones que hagamos van a seguir esta línea. Entonces, seguimos para allá. Fijan, y usamos esa línea para guiarnos. Sí, está quedando bastante bien, la verdad. Bueno, también tengo bastante experiencia usando terminaciones de pelo, pues aquí. No sé si me habrá quedado del todo bien, del todo bonito y todo, pero al menos aquí me hice unas terminaciones de pelo más o menos lo loco en punta. Porque como mi personaje. Bueno, la temática del personaje, más de algunos sabrá que yo también soy Tony Hawk en el scan de Twin Dragon. Y agarré el nombre de ese scan para usarlo como temática de mi personaje. Y el nombre de ahí viene de una película de Jackie Chan, creo que era una película súper vieja, que también se llama Twin Dragons. Entonces, como una película de artes marciales, de dragón y un montón de cosas, me dibujé los dragoncitos acá arriba, hice este mechoncito que parece colmillo y estas terminaciones en punta, que parecen colmillo o diente. Intenté dar ese tipo de temática. No sé si en realidad se plasmó, se respetó bien, pero al menos cuando estaba creando el personaje le pregunté a varias personas y me dijeron, sí, la temática se mantiene. Se aprecia. Ay, cómo se ve, cómo bambolea el pelo. Debe ser extraño porque yo no lo veo, pero usted verme aquí y aquí abajo también debe ser extraño. Debe ser por lo bajo extraño. Sí, ahí lo estoy viendo. Al menos BTR se ha quedado tranquilo. Lo bueno.
Sigue la maldita línea. Ay, si esto es tan clásico. Esto es tan clásico cuando uno dibuja. Que no te salga la línea. No me gustó tanto como se ve esta cuestión, así que chao por fuera. Lo que vamos a hacer es simplemente un cachito completo. Ahí sí. Pero tiene que estar bien cortado. Porque claro, hay que recordar el personaje como es. O sea, si lo volvemos a ver, claramente el personaje no es alguien que esté desaliñado ni nada por el estilo. Entonces va a tener un corte de pelo. También me acuerdo la primera vez que hice mi personaje. Aquí, esta parte de acá está súper dispareja con este otro corte de acá. Pareciera como que si me lo hubiera hecho yo con tijera en la casa. Sin siquiera mirarme el espejo. Entonces después hice la misma línea que hice acá para guiar el pelo. La hice para guiar mi... ahí sí. Para guiar el propio corte de pelo acá. Para que todo esto estuviera en una línea pareja. Y claramente como esto es chasquilla, a diferencia de que la parte de acá de atrás, esto es chasquilla, entonces había unos pelos que sobraban también. Pero ahí se ve bien. Me gusta cómo se está viendo. Ya. Sí. Me agrada. Entonces después yo lo único que puedo hacer, como ya lo tengo casi la mitad, agarro todo esto. Control C, control B, control T. Y volteamos. Y ahí lo tenemos listo. ¿Veo? Impecable. Aquí borramos un poquito. La verdad que esto... lo fusionamos el tiro. Fusionate. Ahí está. ¿Veo? Ahí quedó preciso. ¿Por qué? Como les venía diciendo recién. ¿Por qué estoy haciendo todo el pelo si esa parte está tapada con el propio cuerpo? Es porque en algún momento esa parte se va a mover. Entonces... como les explicaba anteriormente, este pelo acá... ay, por la coma no, que borro. Este pelo va a ser este vaivén, un vaivén hacia allá y hacia allá. Entonces, al final, parte del pelo va a quedar como por acá arriba y después parte del pelo va a quedar como por acá. Entonces, aunque el cuerpo esté por acá, hasta más o menos por acá y por acá del pelo se va a ver. Entonces, por eso tengo que diseñar todo el pelo. O sea, una de las diferencias que hay entre diseñar una imagen para Live 2D, hacer una ilustración normal. Lo recargo harto porque la verdad es bastante importante. Bien importante tener en cuenta esa parte. Ya, prosigamos. Tenemos el liner del pelo. Ahora lo que vamos a hacer es el liner no concreto, porque este no es el liner definitivo ni de lejos. Vamos a fusionar porque aquí no me interesa que las capas estén separadas, la verdad. Esta no representa nada. Ah, sí. Es la línea de acá abajo que usé de guía. Para afuera. Ahora vamos a hacer un line art de la cara. Entonces, chao pelo. Ahí están los lentes. Vamos a aumentar la opacidad porque no sé qué estoy viendo. Aquí está la cara. La verdad, podría como copiar y pegar. No hay mucho que redibujar aquí. Tanto la cara como los lentes, no hay mucho que redibujar. Podría como hacer lo siguiente. Agarro esto, los lentes, ven para acá, copiar, pegar, control T. No, control T no era. D. Lo subo acá arriba, que esto es nueva capa. Ahí sí. Lo mismo con la cara. Control C, control B. Control D para deseleccionar. Lo subimos para allá arriba. Fusionamos una con la otra. Y ahí tenemos lista la cara de nuevo. Y sacamos eso y sacamos eso. Al menos yo cuando hago este tipo de dibujos, sí, hago tres liner. Hago el sketch, el liner, que es como que me define los detalles más profundos del sketch, así por dónde van los tiros para el liner definitorio. Y aquí hay una línea que no debería quedar, es esta. ¿De qué es? Aquí, de aquí. Tú no deberías estar. Acuérdate. ¿Así es? Y después de eso hago el liner definitorio. Ahora estamos en el liner del sketch. Entonces. De la ropa creo que tampoco, sí. Creo que los únicos detalles más grandes que me faltaban eran los que ya hice, que eran del pelo. Este no lo necesito. Estas son las manos, claro que lo necesito.
¿Esto qué? Son los zapatos. Las piernas. No, esto no son las piernas. ¿Qué es esto? ¿Qué eres tú? A ver. Ah, la propia cara. Por eso es que no la veía. Pues si la. Ya, eso lo necesito. Eso también. Eso también. Eso también. Esa es la villa. El cinturón. Cosas como los lentes, como esta parte de acá también, que es la tarjeta de identificación, y el cinturón también, esta parte, esta yo no la suelo dibujar. Yo la suelo hacer en Photoshop. Con lo que se llama la herramienta pluma. Porque estas partes son muy precisas, tienen líneas muy precisas como para hacerlas con la mano. Ese es el tema. Sí, el pelo hasta donde llega me gusta. Es el tema. Entonces son líneas muy precisas. Y esa yo agarro Photoshop, pongo la herramienta pluma y voy generando este cuadrado. Genero el cuadrado que quede bien preciso, bien simétrico abajo, porque al fin de cuentas es una vía de dónde está, de este cinturón que está acá. Entonces es algo preciso. Es algo que las líneas tienen que ser rectas, no por ejemplo la ropa que queda, que puede quedar como este, aquí un poquito hundido y acá no tan hundido, porque la ropa al fin de cuentas ropa. No tiene como esa perfección que tiene algo metálico. Algo me dice que esta parte de acá tendría que haber quedado un poquito más al lado. ¿Dónde está el pelo? Aquí está el pelo. Esta parte de acá. No importa. Ay, demonios. Apretando el shift. Ahí sí. Esta parte de acá tendría que haber quedado. Un Pac-Man. Tendría que haber quedado un poquito más hacia el lado. Como por ahí. Sí, y aquí se nota que aquí, entre la oreja y el pelo, tengo más separación que acá. Al menos eso se ve. Entonces, ¿dónde está el resto del pelo? Aquí mismo, sí. Vamos a agarrar con el... Eso es lo bueno de... Esto es lo bueno de tener una capa que no sea liner definitivo, que podía estar editándola cuanto queráis. Vamos a ampliarlo un poco, pero no tanto. Vamos a ampliar más acá abajo. Aquí no tanto. Ahí. Ahí sí. Eso es lo bueno de... Y ahora me quedo mucho espacio con relación a esto. Esto se ve fácil. Creo una nueva capa. Tiro una línea para allá. Control T. Ahí. Ahí sí. Vento para acá. Vento para acá. Y no, son lo mismo. Al ojo pareciera que tenía más espacio que el otro, no, pero tengo el mismo espacio. Entonces al menos tengo el liner de eso. Y me falta así como que... Lo único que me faltaría es crear bien el cintillo. El cintillo lo voy a borrar y voy a hacer un cintillo como la gente, un cintillo como Dios manda. ¿Dónde está el liner del cintillo? Aquí no está. ¿Dónde está ahí? A ver, esta o esta, ninguno de los dos. Así que tiene que ser alguna de las de acá. ¿Eres tú? No, eres tú tampoco. Tú, aquí está. De hecho, el cintillo que hice al principio se ve bastante mejor que el que hice ahora. Así que va a buscar, y eso vamos a hacer. Va a buscar imágenes de cintillo. Vamos a poner cintillo mujer. ¿Imágenes? Y salen con las orejitas de gato, Dios mío. Y vamos a ver qué tan... Este tiene que ser uno de estos. Tiene que ser uno de estos duros. Se llaman diadema. Diadema ancha simple. Esa tengo que buscar. Diadema ancha. Mujer. Veamos qué sale. No me gustan las que salen. No. Voy a quitarle el ancho. Voy a poner diadema. ¿No? Ya... Se van, ya, parten por acá y se van hasta casi detrás de la oreja. Y sí, son más curvas de lo que hice yo. De hecho, el primer liner está bastante más correcto que el segundo. Ya, entonces me voy a quedar con el primero nomás. ¿Dónde estáis? Aquí estáis. Vamos a apretar Control C, Control V nomás, pero no lo voy a dejar tal cual está porque todavía tengo que diseñar los cuernos.
y tengo que diseñar la base de los cuernos. Como los cuernos me dijeron no son parte del personaje, sino como que el personaje de manera natural tenga estos cuernos, sino son or es ornamento, ¿no? Ahí está, ya vamos a completar control B, vamos a ocultar esta capa, vamos a bajarle un poquito la opacidad en esta capa y vamos a borrar lo que hice acá, que al fin de cuentas nunca me gustó del todo. Pero voy a mantener la idea por si acaso. La idea de que la diadema termine en algún lado y parta y se vea al final otro poco, esa idea la voy a mantener. Por acá. Entonces, partiendo de esta diadema, voy a dibujar otra. Entonces, esta diadema termina por acá. Ahí, necesito. Ahí sí. La diadema termina por acá. Ahí. Y la voy a hacer que se vea desde acá. Entonces, imitando un poco lo que hice acá, la diadema se ve desde por aquí, se corta. Ahí. Y se muestra un poquito acá al final. Y aquí lo mismo, hacia allá. Ahí. Entonces, como esto es ornamento, por aquí tiene que tener algo por donde salgan los cuernos. Una especie de tubito. Ahí. Porque esto es ornamento. Entonces tienen que salir de algún lado. Tienen que tener una base donde sujetarse. No va a salir el cuerpo. No acá hay que está pegado con pegamento la cuestión. Se va a salir al tiro. Entonces necesita algo que lo sujete. Entonces aquí va el cuerno para allá. Y vamos a ir a buscar cuernos de alce a ver qué nos parece. Colocar aquí. No sé, los alces no se llaman cuernos, se llaman astas. Hasta al. Salió hasta Black Clover. Dios mío. Alce. Y imagen. Esta está. De hecho, para atrás. Esta me gustó harto. Esta de acá. Vamos a descargar esto. Guardamos imagen como. YouTube no me desmonetiza esto, pero los copyright me lo estoy pasando por donde mejor me plazca. Entonces lo que voy a hacer ahora es ponerlos para acá. Abrete acá. Control C y aquí Control V. No los voy a dibujar tal cual, pero sí voy a usarlos de guía. Ahí, le tengo que bajar un poquito la opacidad. Ahí sí. No los voy a dibujar así tal cual, pero sí lo voy a usar de guía. Me gustó aparte este cachito que va por abajo. También me gustó. Entonces lo voy a usar de guía. Ah, claro, por eso se movía tan cuadrado, porque lo estaba moviendo con el mouse. YouTube o quien quiera, o quien sea el dueño de esta imagen, por favor no me demande. Pero solo hacer harto esto y yo creo que bastante gente lo hace, la verdad. Borremos acá. Borremos esto. Aquí. Apretemos en la imagen de los cuernitos del alce. Ahí. Entonces lo que vamos a hacer. No, un poquito más arriba, por acá. Entonces lo que vamos a hacer. Ahí sí. Es lo siguiente. Vamos a crearle una base acá. Esta es la. Sí, esta es la de Eva. Vamos a crear una base acá. Como lo mismo que habíamos hecho. Una base circular. Ahí. Y vamos a ir creando el cuerno desde acá. Ahí, entonces esto me gustó bastante. Este cuernito que va para acá abajo. Ahí. Ahí sí.
Al menos los cuernos son tiesos, no se mueven. Entonces, el vaivén que va a hacer el cuerno para allá, hacia allá y hacia allá de cómo se mueve la cabeza, no va a interferir. Pero probablemente el giro que dé la cabeza, que la cabeza da un giro hacia allá y hacia allá de vuelta, que si lo muestro acá, aquí simplifica mejor, mira, como la cabeza gira un poquito. Fíjense el movimiento de la fíjense el movimiento de las orejas. Esto pasa cuando giro la cabeza de un lado para otro. Con el programa también está un poco más limitado y no es como que pueda, al menos el programa que uso yo, no es como que de repente pueda generar una cara de perfil. El programa está un poco limitado en eso, es lo que te permite editar con la imagen que tenéis frontal nomás. Ahí, interfaz, gracias. Entonces igual está un poquito limitado, pero acá puede que yo tenga que dibujar un poquito del cuerno del venado, un poquito de lo que va por detrás, porque en el momento en que gire la cabeza, probablemente esto se vea un poco. Entonces este cuerno va a girar un poquito para allá y va a dejar al reducir algo de lo que está por detrás. Entonces probablemente aquí tenga que dibujar en una capa aparte la parte que va por detrás del cuerno. Esta parte que estoy resaltando acá, que le estoy colocando como un liner que va por debajo, que es lo que va por detrás. Probablemente lo tenga que hacer para que el giro de la cabeza se vea bien con el resto del cuerpo y con el resto de los ornamentos que hay. Entonces nosotros ya nos desocupamos de esto y ahí tenemos nuestro cuernito. No es el cuerno final porque se ve demasiado tosco, o sea, se ve demasiado real. Voy a hacer un cuernito más simplificado. No debía haberlo hecho con todo el cintillo, debía haberlo hecho aparte, pero puta, ya está hecho. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cortarlo. Vamos a cortar todo por acá. Ya. Apretando el shift vamos sumando selección tras selección. Entonces lo que no quiero es seleccionar parte de lo que va por dentro del cintillo. Eso es lo que voy a obviar de momento, porque lo voy a cortar y lo voy a poner una capa aparte para hacerlo bien. Porque así se ve bien, pero se ve demasiado real. Entonces no parece mucho dibujo. Si la verdad no le queda mal, pero quiero simplificarlo un poquito. Cortamos, pegamos una nueva capa, le bajamos la opacidad y lo volvemos a dibujar. Entonces ya sacamos, ahí está, sacamos esa. Entonces yo lo que voy a hacer acá es, esto se mantiene, o sea, este es el soporte de los cuernos. Esto sigue estando acá. Lo voy a hacer un poquito más flaco, sí. No lo voy a hacer tan grueso. Entonces vamos a hacer esta curvita ahí. Esta acá. Y ahí. Entonces probablemente no me quede con ese cacho de atrás porque a la imagen me va a dar más problemas que lo que aporta la imagen. Así que probablemente al fin de cuentas no lo dibuje. Nos simplificamos un poco la vida, no hay problema en eso. Entonces sí, después la persona dueña de la imagen de la foto del cuerno me va a decir, pero si usaste mi cuerno de base, y yo le digo, ¿de dónde si ni se parecen? Ya. Lo que vamos a hacer ahora es este de aquí, lo vamos a ladear un poco. Vamos a colocarlo como por acá, como por ahí. Control D, y este de aquí lo vamos a hacer también más para el lado todavía. Por ahí. No tan... Ahí sí. Mete un poquito para allá. Ahí sí. O sea, la idea más o menos es que de lo que ya existe tú crees algo nuevo. No sé, mi gente, ¿qué opinan? ¿Cómo se ve ahí? Porque aquí hay un cuerno roto. O sea, voy a seleccionar todo este cuerno, aprieto control T, control V, pero lo voy a... A ver, esto... Quieto. Está con parte de la cara. ¿Por qué está en la misma capa la cara? ¿Por qué? ¿Cuándo pasó eso?
corté el cintillo. No tengo idea cuándo pasó, pero al menos lo puedo cortar. Cortar, pegar. Ahí, me equivoqué de capa. Está. ¿Por qué está en la misma capa en la cara? Dios mío. Al menos ahí está en una capa nomás. Tú, este ahí abajo. No sé qué opinan ustedes, gente, si el cuernito se ve bien o no. ¿Se ve bien o no se ve bien? Ah. Al menos uno cuando va dibujando copia hartas cosas, la verdad. Si estáis copiando la ropa, estáis copiando árboles, estáis copiando un montón de cuestiones, pero al final de cuentas uno empieza a variar el tipo de cosas para crear algo nuevo. En todo caso, la creatividad siempre ha sido así, pues, y en las canciones también lo vemos. Pues. En la canción, por ejemplo, Porque esto África de Shakira es prácticamente un plagio a otra canción que hay. Y sí, pues la idea es transformar lo que no existe para que no sea plagio. Pues, esa es la diferencia entre inspirarte en algo y básicamente copiarlo. Yo podría haber apretado control B al cuerno, haberlo borrado, haberle hecho la línea, haberlo hecho exactamente igual. Y eso es prácticamente copia. Pero no, pues la idea es agarrar cosas que ya existen. Por ejemplo, a mí el estilo dibujo anime yo no lo estoy inventando. Básicamente, tiene como 40 años, si no es que más años de antigüedad, que haya ido mutando a lo largo del tiempo bastante, es otra cosa, pero este estilo de dibujo tiene como 40 años, o sea, yo no estoy haciendo nada nuevo. Y lo mismo, podríamos decir que este estilo de dibujo es una copia de las personas de toda la vida. Entonces, por eso, dentro del proceso creativo, básicamente es ir modificando cosas que ya existen para ir creando cosas nuevas. Sí, a mí yo también encuentro que se ve bien, pero está muy al lado. Yo lo... Puta, moví el cable en la tableta. Tengo que desconectarla. Ahí sí. Yo lo pondría más por acá. Por aquí lo pondría yo. Entonces... A ver... Le bajaría un poco la altura también. Llega muy alto. Ven para acá tú. Control T. Lo dejaría como por acá nomás. Si te da el fin de cuentas un ornamento, ni siquiera tiene que ser igual a un cuerno. Les recuerdo, es un ornamento. El personaje no es que tenga en realidad cuernos, sino simplemente un ornamento. No es como, por ejemplo, Gura, que en realidad ella sí tiene una cola. Aquí no, esto es un ornamento, ¿no? Vamos a borrar por acá. Borramos por acá para que se vea bien. Perfecto. Probablemente, ahora si el cuerno cuando gira... No, el cintillo gira con la cabeza, así que no creo que pase nada. No debería pasar nada al otro mundo. Entonces ahora el cuerno aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. Pega. Demonio, estaba pintando. Ahí sí. Control C, control B, control T. ¿Qué estoy moviendo? El cintillo abajo. Me equivoqué de capa. Esta era. Ahora sí. Control C, control B, control T. Volteamos y movemos. Más o menos por acá, que tiene que quedar más o menos al mismo lado. Más para acá. Por aquí, bueno. A ver. Sí, por aquí, bueno. Ya. Y lo que vamos a hacer nosotros, aparte de borrar el cintillo de acá atrás para que no nos moleste tanto, aparte de borrar esto, vamos a borrar parte del propio cuerno. ¿Dónde estáis? Aquí estáis. Vamos a borrarlo hasta aquí. Entonces nosotros lo que vamos a hacer acá es una circunferencia. Ahí, como vamos a mostrar la parte del cilindro que está rota. Y aquí eso se pinta. Se le hace una especie de... Se ve bien. Lo cortaría un poco más abajo, sí. Aquí lo cortaría. Ahí. Entonces, ahí está el cilindro. Cosa que se vea que ahí falta algo. Y ahí se le hace una cierta trama para que se note que esté corto. Sí, sí. No sé ustedes, pero al menos yo lo encuentro chistoso. ¿Qué dicen ustedes? Al menos yo lo encuentro gracioso. Ah, pero si me vengo a revisar el chat no les muestro la imagen completa. Ahí sí. Ya les leo lo que hayan escrito. Yo creo que se ve bien así, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se ve bien o no? Al menos la ropa también me gusta y todo.
Está bueno, me está gustando cómo está quedando, me gusta. Los zapatos los tengo que hacer desde cero, sí, porque los zapatos, los que estoy agarrando son estos. Pero tampoco tengo una imagen muy grande de estos zapatos, así que es hasta el momento lo que hay, ¿no? Pero tengo que dibujar. Mira, casi nunca dibujo pies. Siendo sincero, es muy raramente dibujo pies. Así que sí. Hay gente que sus debilidades son las manos. Para mí he dibujado hartas manos en mi vida, así que si bien no me quedan las mil maravillas, pero las manos me salen relativamente rápido. No es difícil para mí dibujar unas manos, pero dibujar pies, sí, es complicadito. Siéndole sincero, estos pies los saqué de algún lado. Yo, estos pies yo no los hice. A mí los pies no me van a quedar así nunca. Sí, de hecho, si vemos bien cómo son los pies, cómo los tengo, saquemos esto y saquemos esta. Ahí está. Este pie es con esta curvita. Mira, yo sé que al dibujar pies tú tenés que tener cuidado acá porque aquí. Ahí creemos una nueva capa. Ahí sí. Porque aquí está el tobillo. Aquí se supone que aquí debería haber habido una curva. Aquí, ¿dónde está el tobillo? Aquí está el tobillo por si acaso. Aquí está la curva. Aquí va el talón. Aquí hay una curva del arco del pie. Y todo eso. Pero a mí no me salen. Yo estos pies los tuve que haber copiado a algún lado. Siéndole sincero. Siéndole sincero, yo esos pies de algún lado los tuve que haber copiado. No, a mí los pies así no me van a quedar. De hecho, está de un tamaño bastante correcto. A mí me suelen quedar bastante más chicos. Me suelen quedar muy desproporcionados. Ya, eliminando esta capa. Ya, mi gente. Lo que yo voy a hacer en Photoshop ahora es la hebilla. La voy a hacer así bien, bien, bien. La voy a. Esta parte acá también. Pero eso es como un proceso muy latero. Y después otro día, por ejemplo, en otro tutorial les podría enseñar específicamente cómo usar la herramienta pluma, que es lo que se usa en Photoshop para, al menos lo que uso yo para estas partes más detalladas. Voy a hacer esto yo a lo largo de la noche, a lo largo del día de mañana. Voy a dibujar bien esta horquilla acá. Voy a dibujar bien esto. Y el día de mañana, si BTR nos deja, voy a empezar el liner oficial. O sea, más que oficial, el liner definitivo. ¿Qué les pareció el stream del día de hoy? Al menos se entretuvieron. El dibujo al menos está quedando bueno. A mí me gusta cómo está quedando. Considerando los 38 minutos creo que duró el stream antes de que BTR me empezara a trolear, la verdad. Hemos estado como 1 hora y media. Yo creo que con todos los problemas de BTR estuvimos algo menos. 1 hora 20 quizá. La internet que me trolee BTR de repente tiene su punto malo que no me pongo a escribir. No me empieza a dar lata y rabia, pero realmente tiene su punto bueno que igual nos reímos después de que pase. Igual echamos la talla. Pero aparte de eso, ya el proceso de la creación de los lentes, de los cuernos. No, de los cuernos no creo, pero sí del cintillo. El cintillo probablemente, como tiene que estar, la curva tiene que estar muy precisa. Es muy probable que el cintillo, al menos la parte de abajo y el soporte de los cuernos, esos cilindritos, también lo hago con la herramienta pluma del Photoshop. Y el identificador, porque eso es algo que tiene que estar bien cuadradito, tengo que buscar identificador en internet a ver cuál me gusta, cuál no. Y aparte de eso, por ejemplo, yo a ver si reviso mi personaje. ¿Qué hice en Photoshop? Bueno, apretemos control 1 porque esto no es todo el personaje. O sea. Ahí. Ah, claro, ahí sí. Si fijan, aquí el personaje de cuerpo completo. ¿Qué hice en Photoshop con mi personaje? No me acuerdo. Yo recuerdo que hice un movimiento de mano, un movimiento de vaivén, que al final claramente el programa no tiene cómo detectártelo, así que. Fue una pérdida de tiempo. El tutorial que estaba viendo, que es el tutorial del propio programa, me estaba indicando esos movimientos que hacer, pero la verdad después ni siquiera lo usé. Ni siquiera se usan. Se tiene en cuenta aquí lo único que puedo mover en mi cabeza. A lo mejor después si sí descubro otro programa que me. Pero es que es el tema. Si para un programa mejor necesitáis probablemente una cámara, un detector de espacio, un montón de cosas. Pues en este momento estoy usando la webcam del Note. Entonces sí, claramente se pueden programar un movimiento de pie, de manos con otro programa. A lo mejor en vez de usar Light 2D se puede usar programas 3D y un montón de cosas. Pero claramente eso necesita identificadores y eso es mucha plata. O sea, tampoco me voy a farrear la vida por generar mejores resultados cuando el personaje, la verdad, con lo que está programado hasta el momento, los resultados igual se ven bastante bien.
O sea, el movimiento boca se percibe bien, el movimiento cabeza también, y si no, y si el movimiento cuerpo también se percibe bastante bien. Entonces no hay como más que agregar. Pero si me preguntan, con Photoshop probablemente ya he hecho los dragones, quizás. O no, creo que no, lo fui dibujando. Creo que con este personaje nada. Cuando lo hice, nada, lo hice con Photoshop, la verdad. Ah, sí, una cosa, un detalle, me acabo de acordar. Este detalle, estos detalles de acá lo hice en Photoshop. Estas dos cositas que están acá. De repente cuando estoy jugando LOL y pasan, hay jugadas muy estúpidas, me gustaría que el personaje tuviera una expresión de llevarse las manos a la cara. Al menos eso como que me gustaría, porque yo sí me llevo las manos a la cara. No sé si escuchan esto, pero sí, me golpeo la cara cuando pasa algo bastante estúpido. Me gustaría que se vieran ese tipo de cosas, pero están fuera del alcance de lo que puedo programar. Al menos, porque estoy usando la webcam no hay, y esto lo que te detecta es movimiento de cara nomás. No detecta otra cosa. Pero como se ve así, como muy bien tú lo decís, Leandro, la verdad está bueno, se ve súper bien y todo lo demás. Aparte que mientras más movimientos querís, más hay que programar, entonces también es bastante extenso. No los voy a retener más tiempo, yo voy a dar el live terminado por hoy. Mañana vamos a hacer el liner definitivo. Este era el sketch, de hecho le voy a cambiar el título, le voy a poner sketch más que liner. Y mañana le voy a poner liner, porque el liner siempre hace referencia a lo definitivo. Lo que está haciendo ahora es el sketch. Así que muchas gracias a todos los que vinieron, yo doy el tiempo terminado por ahora. Y me despido. Hasta mañana, gente. Mañana seguimos. Chau, chau.